James, ¿por qué no usas la carretilla, James, en vez de ese bote verde? No sé, es más fácil y lleva más. Y como puedo. Estás fuerte, no, James. James, ¿pero por qué se preparan las camas de cultivo ahorita en el invierno de puro abono, James? Porque ya muchos de los nutrientes del año pasado ya salieron del suelo por la cosecha del 2023. Ahora estamos poniendo eso porque eso reemplaza nutrientes, también proteja y da comida a los gusanos. Y en peor caso, se puede comer. Los gusanos, James. Y adivina qué, James. Está lloviendo. Está lloviendo, James. ¡Wow! ¿Y por qué te pones las gafas, James? Es como limpia parabrisas. O es una parabrisas. Tenemos lluvia en la costa central de California y también ya escucharon a James, lo que estamos haciendo es preparar las camas de cultivo y esto es lo que hacemos cada año, ¿verdad? Porque lo que pasa que cuando uno hace su última cosecha del verano, no sé qué es lo que pasa, que el sustrato de las camas de cultivo baja más o menos como un pie. So, tenemos que añadirle un poquito más de abono, ¿verdad? Déjenles muestro. So, rápidamente, este abono lo dejamos reposar más o menos como por 4 semanas. So, la razón por qué dejamos reposar este abono en las camas de cultivo es porque el abono es caliente, ¿verdad? Si ahorita uno pusiera una semilla o un trasplante aquí, lo que pasa es que el abono lo va a quemar porque es bien caliente. ¿Y por qué está caliente? Por la bacteria que se está deshaciendo toda ahí. So, y ya está lloviendo un poquito más recio. Una vez que ya pasen las 4 semanas, entonces lo que vamos a hacer cuando ya vamos a plantar o vamos a poner semilla, entonces vamos a ponerle fertilizante. Pero así es como nosotros preparamos las camas de cultivo. Otra de las cosas que les iba a decir, todavía tengo lufa colgando en los arcos y la vamos a cosechar ahorita. Hay una que ya está lista para esponja, pero hay otra que no está lista, pero les voy a mostrar qué podemos hacer con nuestra lufa cuando todavía no está lista para sacar la esponja. Eso ya paró la lluvia, empezó a llover muy recio. Pero aquí tenemos nuestra lufa que ya cosechamos, pero déjenles muestro. Esta de aquí todavía no está, la diferencia, ¿verdad? De estas. Esta ya tiene la esponja lista para salir. So, aquí tenemos nuestra lufa, que es lo más importante en nuestra esponja. Ahora vamos a sacar las semillas, pero no importa que las semillas estén mojadas, ¿verdad? Porque lo que voy a hacer, que las voy a secar, y hay muchas semillas ahí, miren. Bueno, de cada una de esas semillas sale una planta que produce tantas lufas. Tantas lufas, James. Yo pienso que vamos a hacer un negocio de puras esponjas. Y no era estropajos. ¿No era un secreto antes de este video? Como un secreto, James. ¿Qué tantas semillas salían de un solo lufa? Uh-huh. ¿Y cuánto pagas para una lufa en la tienda? Pagamos para una lufa orgánica, 100%. Como $20. Wow. Y esa semilla produjo como 20. So ahorita estamos millonarios de semillas, James. Uh-huh. Hay que cosechar y hay que plantar y hay que crecer nuestra lufa. Ahora ser millonario de Jesús. De Jesús, James. Hay que ser millonario de Jesús, de Espíritu Santo y luego también de semillas de lufa, James. Y ya esta lufa verde, les voy a decir que yo no sé qué pasó. Este año no tuvimos mucho sol, que no se pudieron secar, pero algo que aprendí. Y le voy a pegar en el árbol para que miren lo que va a pasar. La semilla de esta lufa probablemente no va a estar lista, ¿verdad? Pero ¿para qué quiero más semilla? Que miren toda esta semilla. Con dos lufas que tengamos que estén listas, nos va a dar suficientes semillas. Quiero decir que cuando la lufa está así de verde, no es nada difícil quitarle la cáscara. Déjenles muestro la semilla. Aquí salió una negrita. Pero si ustedes se fijan, la semilla no está lista, ¿verdad? Y ya esta lufita verde, que ustedes ven esa esponja, la vamos a colgar en un lugar seco y después podemos hacer
cualquier cosa que ustedes quieran. Podemos hacer jaboncitos, podemos hacer estropajitos pequeñitos, que más adelante les voy a mostrar cómo los hago, pero la lufa verde todavía sirve. Lo único que tenemos que hacer es pegarle en un árbol así. Y aquí miramos nuestra lufa. Y les voy a decir, aquí voy a cerrar el video porque ahí viene la lluvia otra vez. Espero que les guste este video y claro, nos vemos en los próximos videos. Hasta luego. Chao. Chao, James. ¿Y la cena? No hay cena hoy, James. Luke, ¿escuchaste eso? No hay ni para ti ni para Luke. Entonces, lufa frita. Eso sí, lufa.